Bueno, mi nombre es Américo Mancilla, vivo en el paraje El Rincón, departamento Copo. ¿Nacido acá? Sí, aquí nomás. Nació mi madre aquí y siguen mis hijos. ¿Y siguen su hijo? Y siguen mis hijos. 61. Bueno, lo que pasa es que yo he sido obrero golondrina, que le llaman. Por ejemplo, estaba muy poco en la casa, porque salía a trabajar, iba al Chaco, la cosecha de algodón, iba en enero, volvía en mayo. Y estaba un mes, supongamos, me iba a Tucumán a la cosecha de la caña, a la zafra, que le llaman. Y bueno, volví en septiembre, 10 recién estábamos, esa época recién. Pero ya cuando tuve mi señora y tuve mi hijo, yo sembraba algodón. Sí, aquí en el mismo terreno que tengo, en el otro, ya le voy a saber dónde sembré más pasto esta vuelta, ahí sabe sembrar algodón, 3 hectáreas de algodón. Y para poder cobrar el salario familiar. Y bueno, hasta que llegó la famosa, la DGI. Cortamos ahí porque no, ya no alcanzaba para pagar. ¿Y quién no hacía vender el algodón? Por entre medio la parroquia. Teníamos que llevar a la ciudad de Santiago, 280 kilómetros. Así se manejaba. Y bueno, y ahora de poquito, y ahora que mis hijos me van ayudando, es que ya mejor. Y yo ya estoy más abajo y es que... Ah, y después... Mi oficio mío ha sido ladrillero. Con mi hijo hemos cortado muchísimos ladrillos. A mano. Pisoteando el barro y cortado los moldes o que vienen de dos, que le llamamos nosotros la adobera. Y después hicimos un proyecto por intermedio de la organización que estoy yo de USAN. Y ahí se compramos una máquina para cortar adobe. O sea que es una máquina de 10 moldes, o sea de 10 adobes largas. Y con ese seguimos trabajando. Yo hace 2 años que ya no trabajo y en eso ya, y bueno, ahora mis hijos cortan. ¿Hace cuánto que se pudo dejar el trabajo de golondrina e instalarse acá para trabajar el monte? Y bueno, de golondrina, supongamos, aproximadamente debe estar siendo unos 15 años. 15 años que está aquí. Que me quedó ya firme, digamos. Y ahí cuando me quedó firme, ya he empezado a cortar ladrillo, digamos. Bueno, ¿vamos a ver ese pasto? Vamos. Yo todos los años yo siembro, sea que cosecha o no cosecha, pero pastaje para los animales. Aquí se lo fardo hoy. Sí, eso es de la alfalfa. Porque aquel pedazo lo corté, este es el que está cortado y este lo falta todavía. Para el invierno, como le llamamos en el campo, para el mal tiempo. Sí, para el mal tiempo, cuando no hay pasaje, nada, entonces lo voy guardando ese para los animales. Para mi vaca, mi caballo. Y para los burros. Y aquí está en que hago los fardos del alfa, la enfardadora. Tapo para que no asume lo con el agua. Pero le va a andar.
comiendo alfa. Hace, no, ¿sabes cuánto años tiene? 3 años tiene, pero yo en la sombra todo, ¿no? Todo agarró. La alfalfa, se agarra un poco, se lo larga ahí. Uh-huh. Ahí, aquí lleva 2 hilos, que se larga ahí. Y de ahí se larga la alfalfa y se larga a pisotear. Así, y de ahí salgo. Y cuando está llena, lo siguiente. Para que salga el fardo allá. Aquí el maíz, planta de maíz, la chacra, le llamamos. Tenemos la chacra, tenemos planta de guía, de zapallo, de calabaza y de anca. Este año sembramos el bolero. Tiré el maíz al bolero. Lo paso la rastra al tractor. Después tiré las semillas del pasto y le hice pasar una rama para que se salga. El algarrobo, la fruta del algarrobo blanco, gasto para los animales, para, como se dice, para el mal tiempo, para darle después. Y se utiliza para hacer la harina, una cosa muy riquísima además. Bueno, cuando la algarroba es nueva, la ñapa primero. Después la aloja con ese que se machan y a dormir. En verdad, ¿no? En verdad. Y bueno, y ahora viene la época de la harina ya para el invierno ya. Ahí hay 80 bolsas. Juntando y embolsando. Con rastrillo no se puede saber por qué, porque tiene mucha basura. Bueno, y bueno, este pasto está teniendo aproximadamente 4 años. Uh-huh. Y bueno, tengo unas 10 vaquitas y aquí lo hago como este. Por ejemplo, ahí tengo la división con bollero. Luego come este lote y de lo paso al otro. Hasta eso se vuelve a crecer este. Uh-huh. Y después tengo otro potrero que todavía no tengo pasaje, pero ya está encerrado con alambre y ahí estamos queriendo debajera para poner pasto. Por ahora la semilla que conseguí por parte del hermano Rodrigo. Y bueno, la semilla que me consiguió el hermano Rodrigo, para mí es el salina. Y aquí es la parte muy cerca del río, por eso. Aquí es una zona baja, está de aquí a 300 metros del río, es una zona baja. El año pasado todo estaba lleno de agua. Yo por eso, Rodrigo, quiero salir con pasaje al alto. Claro. Pues cuando sale el bañado, por ejemplo, me queda este y aquel de allá me quita todo. Trabajando con la hacha de Esmón. Por otro pozo, el departamento Peregrín, que de aquí a aproximadamente 30 kilómetros. Y trabajábamos la hacha en Esmón.
supuesto uno entra a trabajar cuando está amaneciendo y sale a las 12. Y a las 12 uno se pone a cocinar y come y se descansa un rato. En los cañizos que llaman. En el monte se prepara cuatro concitos con cinco o seis varitas, así, y ahí pones, si tenés colchón, ese se llama cañizo, que usábamos en los trabajos. Y bueno, y poner a las 4 de la tarde, se volvimos a ir a trabajar. Y un día, el compañero que salió a ponerle habrá trabajado una hora y media y dice que había una planta de mistol grande. Y ahí se ha puesto a tomar agua. Y cuando él estaba ahí, lo he encontrado que estaba un coco. Un coco parecido a la lechuza. Pero, como se dice, son bichos, de antes decían un bicho salvaje, digamos, que, amigo del duende. El muchacho estaba tomando agua y lo ve al coco. Y le dice, coco, ¿no? Le dice, ¿qué hace ahí? ¿Por qué no me da plata? Y él posa, cierto. Y va. Y quedó el coco ahí y él se ha ido a trabajar en la tarea de vuelta. Y llega el viernes a la tarde se veníamos todos a la casa. Y al muchacho se le había dado por quedar. Que él iba a quedar. El compañero se venía y él se quedó. Llegó a la oración, se ha puesto, ha hecho juego. Ya preparó su olla para cocina y se puso a hacer tortilla. Y dice que estaba, ha hecho la tortilla y lo ha puesto en los brazos en la parrilla. Lado el fuego, él estaba ahí. Y el asiento que tenía era, por supuesto, un palo, ¿no? Cortado. Hacia un banco. Y el banco del compañero estaba así. El compañero no sabe si vino. ¿Qué no que viene coco se le sienta ahí? Es malo, con lo visto. Ay, no, agarro un palo y le tiro. Sí, del coco. De rato, dice que estaba comiendo. Presente de vuelta el coco. Claro, ya de noche. Presente el coco. Y le había agarrado un piso en el fuego y le tiro. Terminó de comer, asó su tortilla y se iba a dormir. En el cañizo de él y el otro cañizo a la par del compañero que se vino. Y que no se despertó, estaba el coco a la par de él. Coco, ¿no? Y bueno, y de él se ha tapado la cabeza. Sin ser el fin, se le ha sentado sobre la cabeza. Ella sale de la cama y se mueve disparando. Dice, para un rancho, los vecinos, y se para. Y todos decían que el coco ha ido para buscarlo. A buscarlo para darle la plata que le pedía. Y no lo aguanta, se lo manda a un muchacho. Él lo dijo como en chiste. Claro. Y el coco lo persiguió. Y el coco dicen que mal autero le llaman aquí en el campo. ¿No se lo ve muchas veces el coco? Por tiempo, en los bajos, grita mucho. De noche. ¿Da miedo cuando grita? Y si le tiene miedo, va a tener miedo. ¿Usted no le tiene miedo? Sí, uno no lo mira y no. Lo respeta, digamos. Claro, lo respeta. Es un animal respetado.
Ah, bueno, sí, ese, bueno, es una historia de antes, que si por ejemplo aquí viene, se sienta en esa planta, supongamos de noche, y bueno, y uno ya, no, ese ya no viene de vida, ya con mala seña. Tan solo el alma les pide a cambio lo mismo un hombre que a una mujer. Bueno, la madrugada le llamamos cuando viene por amanecer, aclarando el día, como se dice. Esa es la madrugada. Y bueno, mediodía a las 12. Y tarde, bueno, ya después de las 12 hasta pongamos hasta las 7 de la tarde. Y llega la oración, que ya cuando el sol se termina de esconder, de perder. Esa es la oración. Esa es la oración. Justo que ya va, llega la noche, se acaba el día, llega la noche, esa es la oración. O sea que antes, más antes le llamaban la alba. Alba. La alba, quería decir. Y ya la alba hay que levantar, ya está la alba. Y de que se llevaban, le llamaban el lucero, una estrella grande. Que ahora aproximadamente el lucero debe estar saliendo más o menos a las 4 de la mañana. Y bueno, esa hora se levantaban, ¿eh? No, ya al alba, ya, mira, el lucero ya está afuera. Hay que levantar. Por ejemplo, muere una persona. Y siempre esa persona está en una pieza, ¿no? Aquí en el campo se usa que tienen que velarlo la misma dirección de la puerta de esa pieza afuera. No tiene que estar bajo de techo tampoco. Tiene que estar libre del techo. Y otra que si llueve no tienen que alzarlo, tienen que dejarlo que ahí le dé el agua lo que llueve. Pero ya poco va quedando, se va borrando todo eso. Y bueno, lo visten como, por ejemplo, hablando más de antes, el pantalón, la camisa, no tiene que llevar los botones. Y tiene que ir de alpargata nueva. Y de ahí se le pone las velas achacles de cera. Una la cabeza, otra los pies, y una de cada lado, de cada costado. Y de ahí se llaman las tres Marías. Ah, bueno, ahí está el final, aquí digamos los pies, ¿no? Y ahí, el santo palo, se le hace su primer supuesto, ¿no? Se hace una cruz. Eso. La cruz, y en la punta del palo se le hace así. Y esa se lo planta, y eso le llaman las tres Marías. Y ahí le ponen la vela de cera. Cera, una vela que se hace de la cera esta, de cocinada. Se hace. El palo se le hace y se le envuelve con trapo. Y de ahí sobre el trapo va la cera envuelta. Y bueno, ese, el cordón tiene que. Bueno, lo hacen de hilo de lana de oveja. Blanco y negro. Tiene que la primera hebra 15 metros, ir y volver, 15 metros y volver. No tiene que dampar, tiene que ser, póngale 5 de blanca y 4 de negra. Hacen 15 metros entre la blanca y la negra. Y ahí tuerce, uno para allá y el otro para allá. Bien torcido y después lo traen de cada punta y lo hacen que quede en la mitad.
en 7 metros y medio. Y ese doctor dice, mi bueno, y ahí ya le hacen los nudos, le hacen 7 nudos, creo. Y en la punta de la piola le preparan, no sé cómo una... No sé cómo le hacen los cruces ahí, pero bien, bien preparado. Pero no lo hace cualquiera. Yo he ayudado a muchos, pero a torcer el hilo, a tirar el hilo, pero a poner los nudos, esas cosas no. Pues bueno, y bueno, antes, más, hablemos de, un poco más de antes, antes que antes no se iba a comprar cajón, se hacía el cajón. Tenía que hacerlo medidamente que en el velorio. No hacerlo antes ni después. Son que lo estén velando, tenían que hacerlo. Y bueno, ya cuando llega el día, uh-huh, ya lo... Si tiene escalera, lo agarran de escalera, tienen que dar la vuelta a la derecha, la vuelta a la casa. Se dicen que ese hay que hacerle así para que no viva el espíritu dando vuelta. Y bueno, y allá llega, se lo pone frente a la cruz grande y bueno, algunos lo usan todavía, lo usamos, digamos, 1.80 m de hondo, que no va en bóveda. Y algunos ya lo hacen en bóveda, que le llaman haciendo el ladrillo. Y bueno, lo ponen a la par del, o al frente del, digamos, del hoyo donde lo van a sepultar, la sepultura, y ahí se despide cada uno. Y después lo largan, si en los 1.80 o sea en el bóveda lo mismo, en una piola. Claro. Meten el pelo por abajo, la orpié y la otra vez. Y de ahí, esa tierra tiene que alzar un poquito en cruz, en rociales, cruz. Sobre el cajón. Eso todavía se está, sí. No se ha perdido. Lo que se va perdiendo es la escalera poco. Hay que ir tirando tierra y no va a tirar como quiera. Tiene que alzar y darlo vuelta así, a la pala. ¡Tum! ¡Tum! No lo va a agarrar yo. ¿Su papá no vive? No, yo soy hijo de madre soltera. ¿Y su mamá vive? No, ya falleció hace 7 años. ¿Y se acuerda cómo fue el...? Sí, que no me acuerdo. Y bueno, hemos hecho el velorio y son 5 rosarios en la noche. O sea que el último rosario, cuando termina de amanecer. Y de ahí ya para llevarlo. No, del hacha sí. El cajón también lo hemos hecho. Aquí. La hacha también lo hemos puesto. La cruz, la tres María también. Creo que la escalera no. No me acuerdo bien. Y bueno, y de mañana ya cuando lo llevo al cementerio. No, pero antes se llevaba en zorra. Nada más que no lo llevo en zorra porque había una camioneta. Mm. Y entonces él se ofreció llevarlo. El nieto. Y la novena se lo hace después de los 3 días. Por supuesto, mi mamá lo echa en las 9 noches. Una por noche. La primera que va a clamar es la oración. Uh-huh. Supongamos que sea 7:30, a las 8 la oración. Uh-huh. La segunda noche ya lo van a rezar. La noche, capa la última le van a rezar como las 9. De la radio, esa antes nadie prendía la radio. Hasta que pase la novena. Nadie. Bueno, ahora ya no. Ahora ya uno lo prende para saber las noticias, cosas. Bueno, de eso no lo hemos guardado. Nosotros sí hemos prendido la radio. Pero por supuesto yo no he salido para los bailes, no he salido a divertirme, digamos. Y respetado el año. Antes se cortaba el agua, a veces había unos barros colorados, y ahí uno cavaba el pozo. De 1.5 m, 2 m.
y ahí sacábamos algo para tomar. Eso era la vida de ahí. Se secaba el agua, supongamos, en junio. Ya no había agua, quedaba en los charcos, que uno lo llama, visto que en otra parte le llaman laguna, en otro llaman charco. Y de ahí volvía el agua a venir en noviembre. Pues sí. Todo ese tiempo lo pasamos nosotros con cavando pozos. Ahí dentro había barros colorados. Ahí dura la... Cavamos y de ahí acá arriba. En tarro de 5 litros. Y bueno, mi mamá ya sabía poner el agua en la cabeza. Ponía un trapo aquí. Así grande, lo hacía así, se lo llamaban el pasquil. Ponía ahí, pasaba la olla, ponía ahí una olla de 10 litros, esa vez y alzaba dos tarros, uno de cada mano. Oh, sí. Y venía. Todas las mujeres hacían así antes. Hacían arriba un agua. Y bueno, la gente que vive más, por ejemplo, Santa Rosa, bueno, ellos tenían su pozo. Cavado, calzado con madera. Y sacaban nada de motor. Con ñoque le llaman. Preparaban de cuero, de cuero de vaca. Así. Y arriba le hacían el aro que le llaman, de palo. Y eso lo largaban. Y el día se llenaba ese y tiraba el caballo. Por ejemplo, de aquí hasta el portón. Iba el caballo, salía ya, algo, echaban lo que tenían que echar y volvía el caballo largo, llenaba y volvía. Para tomar y para las vacas. Claro.